al infinito sobrenatural, y su perdón es para siempre. A que gobierna con autoridad, con brazo fuerte, justicia, verdad, y nos ha dado la libertad. Gracias, gracias sea a Dios, gracias sea a Rey, porque Él es bueno. Demos gracias a Rey, demos gracias, gracias sea a Dios. Demos gracias al Rey, al Creador de la tierra y el mar, al infinito sobrenatural, y su perdón es para siempre. Al que gobierna con autoridad, con brazo fuerte, justicia y verdad, el amor de Dios, todas sus bondades siempre nos rodeará. Fuerte pueblo, exáltale. Levante su ofrenda de palmas a Dios ahí donde estás, ahí en tu casa. Levante esa adoración, esa alabanza a nuestro Dios. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Príncipe de Paz. Ana Adonai Oshana Baru Habavishem Adonai, que significa: oh Señor, por favor, sálvanos. Oh Señor, envíanos prosperidad. Bendito Él es que viene en el nombre del Señor. Me hace comprender que soy la justicia de Dios, que mi cautividad quitó. Caerán mil a mi diestra, mas sigo confiado, no me tocará. Pues mi fe no está basada
ni en los comentarios, ni en el media. Él me ha hecho vencedor. Y a su diestra me sentó. Solo tu gracia me ha sostenido. Solo tu gracia me ha sostenido. Tú me has hecho comprender que no tengo que temer, que mi fe es suficiente y venceré. Solo tu gracia me ha sostenido. Solo tu gracia me ha sostenido. Que aún en mi debilidad tu poder se hace más fuerte, y tu gracia es el poder que me sostiene. Gracias, Señor, por tu gracia, Padre. Aleluya. Aleluya. Solo su gracia. Solo su gracia, pueblo de Dios. Recuerde usted que está todavía haciendo ahí, llenando la información para sus diezmos, sus ofrendas. Recuerde, la astucia del enemigo fue esta, diciéndole a la mujer que sería la madre de todos los vivientes: no te va a alcanzar. Todos los árboles con frutos en el huerto no te va a alcanzar. Necesitas usar del otro, del que está en el medio del centro. Le dijo, a con que Dios dijo que no de todos los árboles podréis comer, transmitiéndole, no tienes suficiente. Y es lo que el enemigo le dice a muchos pueblos de Dios, para tenerlos encarcelados. Si logra atemorizarlos, déjeme decirle que ese virus del enemigo es más poderoso que el virus que está atacando en este momento a los físicos de los seres humanos. Muy bien. Vamos a dar inicio a la palabra de nuestro Dios. Le invito a que te pongas lo más cómodo posible allí, pero que no te vayas a dormir, ¿sí? Hoy en este día. Pero antes de hacerlo, ¿qué te parece? Hacemos la confesión que aquí en la iglesia Cristo Viene hacemos domingo tras domingo. Y si tienes Biblia, levántala allí en tu mano, en alto, ahí en tu casita donde te encuentras. Y si no traes Biblia, levanta tu mano en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y di conmigo. En la Biblia está escrita la palabra de Dios y yo la creo. Creo en sus promesas, creo en sus bendiciones y creo en sus juicios. En ella Dios me promete sanidad, salvación y prosperidad. Y por la fe, en su palabra que está escrita en la Biblia, yo declaro que soy lo que ella dice de mí que soy. Soy sano, soy salvo y soy próspero. Y como hijo de Dios, también heredero de todas las cosas. Mi Dios lo dice y yo lo creo. Amén, en amén. Antes de tomar tu posición que tienes en este momento, te invito a que inclines tu rostro y nos pongamos en las manos de nuestro Dios. Padre bendito, tú eres Dios sobre todas las cosas, y las cosas que acontecen, Señor, no serían posibles si tú no las permitieses. Tú estás trabajando algo, Señor Dios, que nosotros
por mayoría no entendemos en su totalidad. Como le dijiste a Pedro, lo que tú no entiendes ahora, lo entenderás después. Y nosotros en esa confianza vivemos. Y en este día, Padre eterno, que el ministerio de la iglesia Cristo viene, hemos venido a proclamar tu grandeza y tu gloria y a ofrecerte sacrificio, Señor, a través de las alabanzas. Nos encontramos aquí para transmitir tu palabra a través de las redes sociales y medios de comunicación. Yo te pido en el nombre de Jesús que me unjas y que la palabra, Señor, que comparta hoy en este día tan especial, Señor, abra el corazón, el oído y el corazón de tus hijos y puedan, Padre Celestial, comprender, entender la revelación de tu palabra, Señor, los secretos de ella, para que puedan vivir una vida victoriosa y en paz y en confianza y en esperanza. Padre eterno, te pido que unjas, Señor Dios, con el Espíritu Santo a todos aquellos que nos escuchan. Ministerio Cristo viene aquí en el santuario. El pueblo tuyo, Señor, que se encuentra por toda la faz de la tierra, que está sintonizando este programa. Y la iglesia Cristo viene, que está esparcida en sus hogares en estos momentos tan difíciles. En el nombre de Jesucristo, úngeles, fortalécelos y ayúdalos a ser prudentes y sabios y a conservarse en paz y en salud y sin temor, Señor, en el nombre de Cristo te lo pido. Y en ese nombre te damos alabanza y gloria. Y todos decimos, aleluya. Pueden ponerse lo más cómodo posible allí donde se encuentran, como ya antes lo mencioné. One more time, for those that would like to hear the teaching in English, you listen to the YouTube or Facebook or wherever you listen to. At this moment, all you need to do is to dial 281-572-0501. Muy bien. El día de ayer, a través de ese mismo teléfono de conferencias de la Iglesia Cristo Viene, tuvimos nuestra oración a las 7 de la mañana y fue algo tan especial. Nos sintonizamos, nos enlazamos a través de ese medio de comunicación, que es a través de la conferencia, y muchos de la Iglesia Cristo Viene estuvieron entrelazados. Al final del servicio espero que les pueda comunicar algo que nos ayudará para seguir adelante confiando y clamando en nuestro Dios. Domingo de Ramos, la fiesta de la Pascua, conocida este día tan especial como la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo en el templo. Y esto ya lo había proclamado Dios, se lo dio al pueblo de Israel por mano de Moisés o intervención de Moisés en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 3. La palabra de Dios nos dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. La expresión dos tardes, bayin har bayin, que significa en medio de las dos tardes. El día dividían en cuatro porciones, de las a 6 a las 9, 9 a 12, 12 a 3 y 3 a 6, como de igual manera la noche. De manera que en medio de las tardes, en medio de las 12 a las 3, de las 3 a las 6, era a las 3 de la tarde, según lo que Dios estaba revelando al pueblo de Israel. Esta fiesta, llamada como la fiesta de la Pascua, es la fiesta que se cumplió en la persona de nuestro Señor Jesucristo ya hace aproximadamente 1987 años, alrededor más o menos allí. Se componía, como la mayoría de las siete fiestas sagradas o santas que Dios le dio al pueblo de Israel por conducto de Moisés, que se componían en su mayoría de siete días. Iniciaban el día 10 esta y terminaba el día 17, donde interferían tres fiestas en esta Pascua: la fiesta de las primicias, la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de los primeros frutos, que es la resurrección.
De manera que esta fiesta se llevó a cabo exactamente en la persona de Jesús como el Señor lo había establecido en los tiempos cuando fue y descendió para sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Recordemos cómo fue que Dios le habló a Moisés. El día 10, apártense un cordero. El día 14 lo van a sacrificar, lo van a comer, y ahí les explica con detalle en el libro de Éxodo, y van a salir libres del yugo o de la opresión que les tiene el faraón. El faraón en la Biblia o en el pueblo de Israel, su interpretación en sus escritos en el Mishnah, le llaman Hasatán, que traducido a nuestro idioma, pues claro, es a Satanás, que significa el acusador o el fiscal. Ahora, el pueblo de Israel, ponga atención, estuvo practicando esta fiesta desde el Éxodo capítulo 12 hasta el día que Dios creó, como la Biblia lo dice, hasta esta fecha donde Jesucristo entra triunfalmente. Lo estuvo practicando por 1600 años, excepto los momentos donde eran esclavizados, pero en sí, para redondear números y ejemplo, lo estuvo practicando por 1600 años. ¿Cuál era el plan y propósito de Dios? De que los hijos de Israel, después de práctica tras práctica, año tras año, comprendiesen el significado, para que el día que apareciera el Cordero de Dios, el que sellaría el asunto de las prácticas que venían haciendo desde Egipto, no le fueran a fallar. Imagínense, cada año el pueblo de Israel lo practicaba. Los padres tenían que estar bien informados del asunto y cómo ellos apartaban los tres panes en un bolso, y después de poner dos a la vista del pueblo, de la familia, escondían uno de ellos, el que estaba en el centro. Ese del centro era el que andaba buscando Israel, y mandaban a los niños a buscar ese pan en el día de la celebración de la Pascua, año tras año. No estaba escondido los primeros dos panes, que son simbolismo del Padre y del Espíritu Santo. El pueblo de Israel, a través de estos 1600 años, hablaba del Padre y del Espíritu Santo, pero tenían dificultad con el pan que año tras año enviaban a los niños a buscarle, porque sabían perfectamente que ese pan se refería o representaba al Mesías. Al Mesías. De manera que Israel por 1600 años lo practicó, y lo trágico del asunto, algo que se tenían que conocer de memoria. Como ejemplo, usted medite si la reina de Inglaterra fuera a venir a su casa y unas personas le van a usted a mostrar o a instruir cómo es que debe de saludarle, y le van a decir, este ejemplo: cuando ella se presente, no te acerques a tomarle la mano. Lo que tienes que hacer es inclinarte y hacer reverencia a la reina en la forma que está establecido. De manera que se le enseña a la persona que lo practique y lo practique, para que el día que acontezca no le falle. Eso es lo que Dios les estaba enseñando con esta práctica ceremonial año tras año, para que el día que apareciera el rey, el pueblo lo entendiere perfectamente, lo reconociere y lo abrazare y lo aceptare como el rey de Israel. Imagínate, 1600 años de práctica, generación tras generación tras generación, y el día que aparece el rey, le fallaron en una forma trágica. Fracasó el pueblo en todas sus prácticas. Y lo terrible del asunto, si hacemos cálculos o números, es que más del 90% del pueblo de Israel le falló el día que se presentó el Cordero de Dios. El pan que buscaban año tras año, que lo encontraban al final de la celebración de la Pascua en el hogar, viene y aparece el Cordero de Dios para ser sacrificado, y el pueblo de Israel le falló, considero que más del 90%.
Y usted se debe preguntar, pues sí, esto ya es historia, la es. Pero la iglesia Cristo viene, hemos enseñado esto por décadas, porque la iglesia cristiana en general lo ha venido practicando por ya 1987 años, esperando el retorno del Maestro, el retorno de Jesús, el Rey. Y lo que me temo, que así como Israel le falló, la iglesia cristiana en la faz de la tierra le va a fallar también en un número similar, más que el 90%. ¿Y dónde lo practicamos nosotros? Escucha, en el libro de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 3, dice así la palabra del Señor: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿A quién se referían? No vendrá, está refiriéndose a Jesús en su retorno. No va a venir sin antes venga la apostasía. La apostasía es el pueblo se aparte de la fe, el pueblo se aparte de Dios. Y si en este momento este mal que está azotando a la tierra prosigue por un tiempo, déjeme decirle que muchísimo creyente va a tener dificultad con volver a la comunión de sus iglesias, de su Señor, en las iglesias donde se congrega, porque está poniendo tanta confianza en lo que está aconteciendo, que el pueblo busca la ayuda de diestra y siniestra del ser humano, cuando usted y yo conocemos que la ayuda viene de Jehová de los ejércitos. Ahí donde te encuentras y puedes darle una ofrenda de palmas a nuestro Dios, hazlo con mucha alegría. Amén. Ahora escucha, ¿dónde la iglesia lo viene practicando? Lo practicaremos si el Señor nos lo permite y no viene para entonces el próximo domingo aquí en la iglesia. Cristo viene allá afuera, haremos el servicio, lo estaremos explicando con detalle cómo será, todo bien sujeto a las autoridades, a las reglas, y con mucha seguridad, en una forma especial para glorificar a nuestro Dios como iglesia. En Primera de Corintios, en el capítulo 11, versículo 26, cada vez que usted y yo tomamos la Pascua o tomamos la cena, estamos anunciando algo como una práctica o como una continuo tradición de recuerdo. Y dice así: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada vez que tomamos el pan y la copa, estamos anunciando el retorno de Jesús. Y así como Israel, cada vez que tomaba la Pascua, el día que aparece Jesús le falló en una forma terrible, el temor que siento en mi corazón y que todo ministro debe de conocer por la Biblia es que muchísima gente le va a fallar. La Biblia lo dice en Tesalonicenses, que la apostasía no se hará manifiesta, perdón, la venida de Cristo no se hará manifiesta hasta que la apostasía se manifieste, el que el pueblo se aparte de nuestro Dios. Ahora, si usted y yo nos adelantamos 7 días más tarde, un poquito, a este momento, a este día que estuvo anunciando Ministerios Cristo Viene a través de uno de los cantos, si nos adelantamos, la fecha establecida por Dios con respecto de la Pascua estaba bien delineada. La Biblia lo traduce en las fiestas santas, cuando se interpreta al lenguaje directo o común, significa tiempos asignados o tiempos establecidos. Tenía que ser exacto. El Señor les dice: el día 10 del mes de Aviv, que usualmente cae en los primeros de abril, aparten su cordero, lo guardan por 4 días y el día 14 lo sacrifican. Y luego proseguían 3 días más. Los 3 días más el pueblo de Israel lo empezó a practicar como 3 días de clamor y de intercesión y de esperanza, porque son 3 días angustiosos. No sabían, después de haber celebrado la Pascua, qué es lo que iba a acontecer, y usted lo va a entender un poco más adelante. El día 10 de este mes, como se ha estado anunciando y usted ya lo conoce, la iglesia Cristo Viene, nuestro Señor Jesucristo
aparece como el pueblo de Israel lo practicaba año tras año. Se reunían el día 10, que iniciaba a las 6 de la tarde el día, cuando terminaba el día 9. Recuerde que en Israel el día comienza de tarde a tarde, no de mañana a mañana. A las 6 de la tarde ya el pueblo estaba en el Monte de los Olivos. Era las últimas costumbres que tocó, que se practicaba cuando Jesucristo apareció en la tierra. A las 6 de la tarde ya estaba todo el pueblo de Israel llenando el Monte de los Olivos. Y cada familia venía con sus hijos, su esposa, su esposo, sus padres, la familia. Y se establecían en el monte por grupitos, con sus amistades, con su familia, dependiendo de la comunicación o comunión que tenían unos con otros. Y estaban todos hacían su casita, y esa noche se la iban a pasar en el Monte de los Olivos. Y allí de seguro que tenían sus tostaditas, sus taquitos, sus fajitas. Bueno, estoy hablando de México, perdón. Allí tenían sus alimentos conforme sus costumbres. Y todas con un pan no leudado, porque ya sabían lo que venía. El día de la mañana del día 10, a las 6 de la mañana se levantaban y empezaban a prepararse. Se empezaban a preparar las familias porque iba a empezar la peregrinación. Para las más o menos 7:30, 8 por allí, por la cuestión de lo que se llevaba el tiempo en llegar hasta el templo, que está muy cercano, y el pueblo estaba alineado. Y eso lo practicaban año tras año, donde iba el sumo sacerdote con los sacerdotes asistentes y con todos los escribas y levitas en un gran número, llevando un corderito lazado. Y el pueblo acostumbraba a tirarle palmas y ramitas donde iban caminando estos hombres representantes de la religión de la fe, y todo el resto del pueblo los seguía entonando el cántico 18, como ya se ha mencionado un momento y como lo entonó Cristo viene. Cuando acontece en esta última ocasión, que fue que nuestro Señor Jesucristo apareció, se hizo como costumbre, con una diferencia: que los judíos, los sacerdotes, los escribas, los levitas llevaban el cordero, pero de pronto aparece algo fuera de orden, vamos a decirlo de esa manera. Aparece un grupito que venían de la tierra de Capernaum, siguiendo a un rabino. Este rabino era y es Jesús. Y resulta que se le unen a él primeramente de seguro su familia, sus discípulos, las familias de sus discípulos. Y empezaron ellos a entonar el cántico del Salmo 118. Baruch haba Vishem Adonai, y empezaban allí a entonar ese cántico y empezaron a caminar rumbo al templo. Y puedo decirles, sin haberlo experimentado, sin haberlo visto, que de seguro la mayoría de la gente que seguía a los sacerdotes, que llevaban el cordero, el animalito, empezaron a ver esto tan extraño, y la gente se empezó a acercar a Jesús, pues ya conocían al rabino de Capernaum, de la tierra de Nazaret, que había hecho milagros sobrenaturales, que les había dado de comer a multitudes con tan solo 5 panes y 2 peces, que había caminado sobre las aguas, que le había sanado a los enfermos, libertado a los leprosos, dándoles pies a los que estaban mancos y cojos, había sanado a los ciegos y les había dado palabra de vida, resucitado a los muertos. De manera que cuando escuchan a los niños y a la gente entonando este cántico del Salmo 118, se puede usted imaginar, todo el mundo fue tras de él. Y ahí es donde los fariseos empiezan a irritarse, y estaré hablando un poquito más adelante de ellos. Desde el momento, vamos a retroceder un poquito, 1000 años antes del nacimiento, o de la aparición más bien de este día tan especial del Mesías, se encuentra un antepasado, el rey de Israel llamado David, el profeta de Dios.
¿Y qué viene a ser el Padre de nuestro Señor Jesucristo por generaciones, por la generación que le proseguía? Y en el libro de Zacarías se menciona 600 años antes de que esto aconteciera, de la entrada triunfal de Jesús. Zacarías capítulo 9, versículo 9, dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Le está diciendo el profeta al pueblo de Israel: alégrate mucho, hija de Sión. ¿Por qué? Porque venía el Mesías. Y esta es mi expresión y mi recomendación a todos los creyentes que estén sintonizando en este momento. Alégrate mucho, iglesia. Alégrate mucho porque vendrá el rey tan esperado, el Hijo del Dios vivo, el libertador de la humanidad. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Mateo lo reafirma en el capítulo 21, versículo 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decir a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Para los que conocen de estos, vamos a decir, de esta vida del campo, la forma antigua de que un rey entrase a una ciudad, si entraba en un caballo, era manifestando la autoridad y el poder. Pero la forma más cómoda para un rey que amaba al pueblo, era en un burrito, por una razón muy especial. Yo tuve la oportunidad de montar los dos animales. El caballo es, vamos a decir, bruto. No es muy cómodo el cabalgar en él. Sin embargo, en el burrito parece que va en un Cadillac, suavecito, no se mueve. El caballo viene siendo como esos carros de carrera que van brinque brinque y lo dejan a uno todo olido. Eso es la irreferencia. Ahora, claro que está manifestando el Señor algo muy extraordinario: la mansedumbre de este rey que viene en son de paz. En el Salmo 24 escribe el rey David estas palabras, profeta de Dios, 1000 años antes de la venida del Mesías, o de la aparición de Cristo descendiendo del monte de los olivos y entrando por la puerta este del templo. Salmo 24, capítulo 3, versículo 3. Dice así: versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Cuando tú lees este salmo, te vas a encontrar que está dividido en dos. Y repite constantemente dos cosas, dos cosas, dos cosas, así constantemente. Ahora, ¿por qué te digo esto? Por algo que va a venir más adelante. Si nos adelantamos, el Salmo es glorioso, es hermoso, hablando de la entrada de Jesucristo. Pero vayamos al versículo 7, que es muy interesante. Dice así: alzaos puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. La traducción aquí nos está hablando puertas. Puertas, dos en una. Ahí viene el versículo 8. ¿Quién es el Rey de Gloria? Dice, ponga atención: Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Luego viene la repetición una vez más: alzaos puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. La misma pregunta: ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la Gloria. Cuando los judíos que conocían y interpretaban esta escritura a la perfección escuchan a los niños: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey David, o el hijo del Rey David que aparece. Señor, sálvanos ahora, te pidemos que nos prosperes ahora, no mañana, no de aquí a 1000 o 2000 años. Cuando ellos escucharon estas expresiones, sabían perfectamente, por lo que interpretaban y habían enseñado por siglos y milenios, que los niños estaban diciendo: aquí viene Jehová el fuerte y valiente. Era lo que estaban diciendo los niños en su cántico. Y los judíos lo sabían perfectamente.
Una cosa es entonar el cántico en la forma que a veces nosotros lo hacemos, pero en esta ocasión le decían directamente al que venía montando el burrito: Él es Jehová, el Rey de la Gloria. ¿Te puedes imaginar? Y que Israel le haya fallado. Ahora, ve y pon atención lo que está diciendo: Alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria. Lo dice dos veces. Tenían referencia al día que Jesucristo entró por primera vez a través de esta puerta. Por ella solamente entraba el sumo sacerdote y los que le asistían. Por esa puerta solamente entraban ellos, y el resto del pueblo entraba por la puerta del sur, que estaba separada para el resto del pueblo. En esta ocasión Jesucristo va entrando en su cabalgadura, donde entraban los sacerdotes con el cordero, y le está diciendo Dios: puertas, ábranse de par en par, y pongan atención que está entrando el Rey. Es lo que está anunciando. Dios le está dando una orden a las puertas: ábranse, porque voy a entrar por medio de ustedes. Y entró Jesús hace ya aproximadamente 1987 años a través de esa puerta. Después de esas puertas, después que Jesucristo va a la cruz, usted conoce la historia, 4 días más tarde es llevado a la cruz. 3 días después, el día 17 del mes de Abib, resucita, y Jesucristo va a entrar al cielo. Y lo que está diciendo el profeta aquí: puertas aquí en Jerusalén, levanten su cabeza, ábranse de par en par. Y también está diciendo: y ustedes, puertas eternas allá en el cielo, ábranse de par en par, porque va a entrar el Rey. Así esta porción bíblica ya se cumplió. Jesucristo entró por las puertas frente al Monte de los Olivos hace 1987 años, y unos días más tarde entró a las puertas celestiales que están arriba en el cielo, que Dios ha preparado para sus hijos. Y las puertas se abrieron acá para que entrara el Mesías, y las puertas en el cielo se abrieron para que entrara Jehová de los ejércitos. ¿Qué le parece? Y esto se va a volver a repetir. El día que Jesucristo venga, después las puertas van a comer. Por eso lo repite dos veces: álcense, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Van a volver a abrirse las puertas. Las puertas, cuando Jesucristo ponga su pie en el Monte de los Olivos, no van a esperar que Él llegue. Esas puertas en el año 700 de nuestra era fueron selladas por los árabes para que no se cumpliera la profecía que los creyentes y judíos decían que se cumpliría. Y las sellaron las puertas. En algún momento la han abierto y la han vuelto a cerrar. Pero ahorita, si usted mira las fotografías de lo que acontece en Israel, va a mirar esas puertas totalmente selladas. Y dice la escritura que cuando Jesucristo regrese, va a poner su pie en el mismo lugar donde subió al burrito, descenderá de un caballo, porque ahora ya no vendrá manso y humilde, ahora vendrá con una espada que sale de su boca. Y las puertas de Jerusalén, al tiempo que miren al que pasó por ellas hace ya 1987 años, van a ver al que entró por esas puertas, y se van a abrir. Dice que se abre un terremoto que pasa exactamente por la puerta y la derriba, para abrir la puerta por donde una vez entró. Después de eso, el Señor, la escritura nos enseña que después descenderá a la ciudad de oro y va a volver a entrar nuestro Señor Jesucristo. Está refiriéndose en dos ocasiones a las mismas puertas: la de la tierra y la del cielo. Volvamos a la escritura. Mateo 21:7. Dice la palabra de nuestro Dios: Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Algunos cristianos asumen de que esta es la primera ocasión. Esto se practicaba año tras año. Pero en esta ocasión, en lugar de ser un animalito el que llevaban los sacerdotes religiosos, ahora la están tendiendo sobre el sumo sacerdote de nuestras almas, el que está en este momento sentado a la diestra de la majestad, intercediendo por ti y por mí y por todos aquellos que invoquen su nombre.
y tendían las ramas ante Jesucristo que iba montando el burrito. Dice así: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo: Hosanna, el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Hosanna, como nuestro hermano Miguel decía: Señor, prospéranos ahora, o haznos prosperar. La traducción viene del Salmo 118, como se ha estado mencionando: Ana Adonai Hoshiana, Ana Adonai Hoshiana. Yo no sé ni el tono que usaban para el cántico, ni el tiempo, de manera que lo estoy dando solamente lectura como está escrito: Ana Adonai Hashlishana, Ana Adonai Hashlishana, Baruch Haba Vishem Adonai. Que literalmente está diciendo: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora. Esto se encuentra en el Salmo 118, en la traducción en español. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Bendito. A veces los cristianos navegan mucho, tienen dificultad con poder enlazar o entender al Mesías con el nombre Jehová. El salmista lo estaba diciendo claramente: Jehová el fuerte y valiente, el poderoso en batalla. Cuando los niños y las gentes empezaron a entonar este canto, que seguro lo hacían a la perfección, entonaban alabanza, le estaban diciendo: he aquí Jehová, el poderoso, el fuerte, el valiente. Allá le estaban diciendo. De manera que los religiosos, claro que se iban a enojar. Ya lo habían rechazado en varias ocasiones, por 3 años y casi 6 meses lo habían rechazado constantemente. ¿Cómo es que ahora le están dando el título en el cántico de lo que realmente es y que ellos no aceptaron? A sabiendas. Por eso Cristo les dice: de todos los pecados de los hombres, el que no les será perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué les dice eso? Porque sabían perfectamente que él era el Mesías. Pero al aceptarlo, iban a dejar su posición de autoridad y se iban a humillar, a ocupar un lugar de descenso o un lugar secundario al que tenían, y que el pueblo los admiraba y los miraba como las autoridades religiosas en la región, como los intercesores, intermediarios entre Dios y los hombres. Al tiempo que reconocían al Mesías que él era el Cristo, entonces ellos pasaban al lugar secundario, y las vistas de los seres humanos y la gloria y la alabanza ya no sería para ellos, ahora sería para el que realmente debe de ser desde el principio de la creación: el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando tú vienes a tu casa, cuando entonas un cántico, nunca lo entones con tratar de que el pueblo te reconozca como que tú eres el originario, el que necesitas la alabanza, la exaltación por aquel cántico. No, el cántico es dedicado a Jehová, a nuestro Dios, a nuestro Rey. Cuando vienes a la casa de nuestro Dios, tu cántico debe de ser elevado al Señor, ¿sí? Y eso es lo que el pueblo judío le falló en una forma trágica. Mateo 21 de 12. Me quedan 10 minutos ahí todavía. Ya que no se preocupe, ahí está cómodo en su lugar, así que Dios le está bendiciendo y le va a seguir bendiciendo. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Una recomendación, escríbalo por allí. Cuando ya tenga oportunidad en el día o en el proceso de la semana, estudie el Salmo 69 y usted va a ver punto por punto, detalle por detalle, de todo lo que estaba aconteciendo en la persona de Jesús en este proceso de la entrada hasta la muerte. En algún momento se inserta allí el Rey David como si él mismo lo fuere, pero todo está dedicado al Mesías. Mateo 21:15.
Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosanna, el hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿Oyes lo que estos dicen? Jesús les dijo: Sí. ¿Nunca leíste? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Vea cómo lo dice el salmista 1000 años antes, en el capítulo 8, verso 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste las fortalezas. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. ¿Por qué les leo esto? Por la forma en que lo dice el profeta y rey David. Oh Jehová, Señor nuestro. Pero vi el versículo: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. De la boca, en estos cánticos está diciendo: oh Señor, con los cánticos dirigidos a ti estableciste muro. Estableciste muro en contra de los enemigos y de los perversos que nos aborrecen. Quiero enfatizar mucho. Estamos viviendo un momento donde el mal quiere atacar al pueblo de Dios. Y la forma, las armas más poderosas que Dios te ha dado para que todo enemigo que venga contra ti perezca antes de que llegue a ti, es con el cántico elevado a nuestro Dios. Eleva cántico a nuestro Dios cuando te sientas desde allí un poco triste o atemorizado, y con ese cántico estás levantando fortalezas. En la boca de los niños, tú y yo somos niños delante de Dios, porque no somos muy grandes ni muy fuertes ni capacitados en el conocimiento. Pero cuando levantamos cántico a nuestro Dios para exaltarlo a Él, levantamos un muro, y este virus del mal no puede acercarse a la propiedad de tu tierra. Cuando la iglesia empieza a entonar esos cánticos, ningún virus del infierno, ninguna plaga del mal podrá penetrar la propiedad donde Dios es exaltado. Porque cuando tú te levantas a entonar cánticos a nuestro Dios, nuestro Dios se levanta de su trono para escuchar las alabanzas de sus hijos. Y donde Dios se levanta a escuchar la alabanza de sus hijos, no hay lugar para el mal. No existe lugar para virus, no existe lugar para el temor, para ninguna plaga del infierno. ¿Por qué? Porque allí se encuentra el creador de la vida, el sustentador de su pueblo. Es algo que usted y yo debemos de tener ese conocimiento y practicarlo constantemente. Salmo capítulo 8, versículo 3. El rey mismo David, y le digo profeta porque quiero que entienda esto. Los salmos no solamente son cánticos, son profecías, que muchas de ellas ya se cumplieron y otras están para cumplirse. Recuerde cuando Jesucristo resucitó, iba rumbo al camino de Emaús, y dos caminantes que iban ahí hablando, diciendo todo lo que había acontecido en Israel, y Jesús se les acerca y les dice: ¿qué conversaciones son estas que tiene entre vosotros? Y él le responde: ¿acaso tú eres el único extranjero y no conocéis lo que había acontecido? Ay, disculpen, este micrófono se le va el sonido constantemente. Dice: ¿qué ha acontecido? ¿Qué es lo que pasó? De Jesús de Nazaret. Y usted conoce la historia. Y luego lo invitan a que entre a su casa, a la casa donde ellos iban. Y al partir el pan, Jesús lo hace. Entonces se les abrió el entendimiento, les fue revelado que él era Jesús el Mesías, el Cristo que había sido crucificado. Y luego les dice: ¿por qué sois tan lentos o tardos para entender? No está escrito de mí en los salmos, en la ley y en los profetas. En los salmos, usted cuando vea los salmos, no solamente lo vea como el cántico tan hermoso, porque lo son, véalo como una profecía que Dios dio para que la revelación del pueblo del Señor tuviese y no viviese en tinieblas o en oscuridad o en temor. Dice así: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria?
y el Hijo del Hombre para que le visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Y luego dice el versículo 9: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué hemos aprendido en este día? Hemos aprendido, si pusiste un poco de atención y el Espíritu Santo sobre todo te lo reveló, este día es día muy especial, porque en este día el pueblo de Israel separaba el cordero para ofrecerlo en sacrificio 4 días más tarde, el día 14. El día 14 se ofrecía el sacrificio. Y este sacrificio, cuando se elevaba a nuestro Dios, el pueblo entraba en un tiempo de intercesión, de esperanza, de angustia, porque desde el día 14 no sabía lo que iba a acontecer hasta el día de la liberación, que sería el día 17. El pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto el día del sacrificio. Ellos salieron esa noche y no sabían lo que iba a acontecer. El proceso de esa noche hasta el otro lado del mar fueron 3 días. El día 17 se encontraban a la ribera del mar, que habían cruzado en seco. La Biblia lo dice. Pero los egipcios le siguieron con sus cabalgaduras y su ejército para destruirlos a todos. Y usted conoce la historia. Cuando el pueblo pasa en seco, los egipcios intentaron lo mismo y Dios volcó el mar sobre ellos y perecieron todos, el faraón juntamente con sus ejércitos. Y el pueblo, guiados por María, hermana de Moisés, empezó a entonar el cántico que usted y yo conocemos de memoria: Jehová echó al faraón a los jinetes en el mar. ¿Quién como Jehová? Es el título de ese cántico. Ponga atención. Cada vez que Dios aparece en la tierra, hay un gran derramamiento de sangre. Cada vez que Dios aparece, hay un momento de derramación de sangre. Ponga atención para que usted entienda dónde nos encontramos. Desde el inicio, Dios hizo pacto con Adán y Eva. Y desde el pacto de Adán con Eva y Eva, al pacto que Dios hizo con Abraham, lo separa 2000 años. 2000 años separan del pacto que Dios hizo con Adán y Eva al pacto que Dios hizo con Abraham. Y en el pacto de Dios que hizo con Adán y Eva, tuvo que sacrificar, todos creemos, 2 corderitos, aunque no lo dice la Biblia. Tuvo que quitarles la piel y derramar la sangre. Les quitó la piel a los animalitos en vivo para cubrir el pecado de los hombres, de Adán y de Eva. 2000 años a Abraham. Cuando hace Dios pacto con Abraham de redimir a su descendencia, Abraham tiene que ofrecerle sacrificio y se derrama la sangre, y Adán tiene que andar cubriendo el sacrificio. Del pacto de Dios con Adán al pacto con Jesús, hay una separación de 2000 años. El día que Jesucristo fue a la cruz del Calvario, en ese día se cumplieron 2000 años desde el pacto de Dios con Abraham hasta el pacto de Dios con Jesús. Y del pacto de Dios con Jesús al pacto que Dios hizo con la iglesia, hemos caminado 1987 años, por ahí más o menos, pues no conocemos exactamente el calendario según los historiadores. Pero sea que estemos exactamente o no, estamos a 1987 años desde el pacto que Dios hizo con Jesús y el pacto con la iglesia. ¿Cuál era el pacto? Recuerde, el primer pacto libertó a Adán y a Eva de la muerte eterna. El segundo pacto libertó Dios al pueblo de Israel. En el tercer pacto liberta Dios a la iglesia.
y en todos ha habido derramamiento de sangre. En el pacto primero se derramó la sangre de unos animalitos para cubrir a las vestiduras, la desnudez de Adán y Eva. En el segundo pacto se sacrifica un cordero por familia para cubrir el mal que el pueblo de Israel había practicado y sacarlo en libertad. En el tercer pacto se derrama la sangre del Cordero de Dios. Los primeros pactos fueron con animalitos. El tercer pacto y el último de ellos que Dios establece con la iglesia fue la sangre del Cordero. Y es por eso que nos encontramos tú y yo a vísperas de la aparición de nuestro Señor Jesucristo. No le fallemos como le falló Israel cuando apareció Jesús. No le fallemos, iglesia. Es tiempo de que te levantes, que despiertes de tu condición espiritual si estás dormido, y que te asegures que estamos a vísperas o alumbrar de la puerta de la entrada a la puerta que levantará sus cabezas cuando Jesucristo venga por el rapto de la iglesia. Así que hoy en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, asegúrate, porque Él está a las puertas. Mucha gente murió, muchos inocentes posiblemente, recuerda, no inocentes que no tenían pecado, pero que no sabían lo que estaban haciendo con Egipto, con nuestro Señor Jesucristo. En todo tiempo ha habido derramamiento de sangre, pero siempre en cada una de ellas, los que han confiado en Dios han salido libres, y no será diferente con la iglesia. La iglesia del Dios vivo. Ahí donde te encuentras, inclina tu rostro. Cierra tus ojos si te es posible. Padre, en el nombre de Jesús, estamos celebrando lo que ya aconteció según nuestro conocimiento hace ya 1987 años, cuando tu Hijo Padre descendió y entró por las puertas del Jerusalén para ir al templo. ¿Y cuál fue su comportamiento? El echar fuera a los cambistas y a los que vendían palomas, limpiando tu casa. Y en cada ocasión, Señor, que tú has aparecido para libertar a tu pueblo, has limpiado tu casa. Lo hiciste en la Pascua con el Moisés, lo hiciste con Jesús, y también sabemos que lo harás con tu iglesia. Por lo cual, Padre, ten misericordia de todos y cada uno que escuchamos en este momento este mensaje, y que cada uno de nosotros podamos ser parte de ese grupo elegido y escogido por Jesús. Yo bendigo a tu pueblo que me sintoniza en este momento. Que tu cobertura, Padre, como la fue con tu pueblo Israel en Egipto cuando ya las plagas descendieron sobre la tierra, así sea sobre la iglesia Cristo viene, y sobre todos aquellos que nos sintonizan en este momento. En el nombre de Jesucristo te damos muchísimas gracias, y en ese nombre te damos toda la honra y toda la gloria. Líbranos de toda clase de plagas, conserva tu pueblo, y permítenos que podamos congregarnos allá afuera en las propiedades de tu casa, Señor, el próximo domingo, celebrando la victoria de Jesucristo de la tumba. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te lo pedimos, y en ese nombre te damos honra y te damos gloria. Amén, en amén. Ahí donde te encuentras, dale una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Abraza a tus hijos, si ya que están en el mismo lugar, lo puedes hacer, son tu propia familia. Que la paz de nuestro Dios sea con tu vida. Shalom. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer. Y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.